Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Photoshop. Mi nombre es Manuel Mendoza y lo que voy a hacer hoy es explicarles una técnica para pintar dibujos. La idea es poder llegar a este resultado y bueno, voy a empezar por trabajar con el dibujo que me bajé de internet. Como todos saben, en los tutoriales expliqué acerca del manejo de las capas. Cada vez que abrimos un archivo en Photoshop, ese archivo o esa imagen aparece como una capa bloqueada denominada fondo en el panel de capas. Así que lo primero que voy a hacer es desbloquearla con doble clic y le voy a poner un nombre a esta capa. No es necesario que le coloque un nombre, solamente con desbloquearla, ya con hacer doble clic ya van a poder desbloquearla. Posteriormente lo que voy a hacer es generar una nueva capa y la voy a llevar debajo. Fíjense que si yo desvisualizo esta y pinto algo sobre esto con la herramienta pincel, vamos a suponer que hago esta pintura, al tener esta capa arriba, lo que está haciendo es tapar la pintura que está debajo. Por ende, lo que yo necesito hacer para que la pintura que yo realice debajo afecte a esta capa es, en primer lugar, colocarla en modo multiplicar. Cuando yo coloco una capa en modo multiplicar, lo que estoy logrando es que todos los colores blancos o todos aquellos píxeles blancos se transparenten y puedan dejar ver lo que hay detrás de esa capa. Esta capa está adelante y esta capa está detrás. Entonces, lo que tienen que hacer es seleccionar la capa del dibujo y colocarla en el modo de fusión multiplicar. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a pintar, pero no vamos a pintar de cualquier manera. Vamos a utilizar una técnica para pintar que a mí por lo menos me da mucho resultado y mucha precisión a la hora de hacer una pintura o también a la hora de recortar fotos. El pincel es una herramienta que se utiliza en muchas otras cosas en Photoshop. Por ejemplo, se utiliza para recortar imágenes, se utiliza para clonar, se utiliza para la herramienta de sobreexposición y subexposición. Es decir, las propiedades que tiene el pincel en Photoshop son aplicables a muchas otras herramientas y a muchas otras técnicas. Por eso es algo que yo considero que tienen que aprender a maniobrar y generar la destreza de poder pintar con precisión. Entonces, una técnica que yo utilizo para poder pintar con mayor precisión es la siguiente. Voy a generar otra capa con esta hojita que está acá. Esta la voy a borrar. Y voy a empezar a pintar, por ejemplo, el tema de la capucha. Voy a elegir un color cualquiera. Y voy a empezar a pintar acá. El pincel tiene una barra de propiedades que contempla la posibilidad de cambiar el tamaño del pincel, la dureza, que va a ser justamente cuán difusos estén los bordes del pincel. Pues un pincel duro va a tener bordes menos difusos y un pincel blando va a tener bordes más difusos. De ahí que Photoshop determina que el valor se llame dureza, porque a los pinceles con menor dureza los transforma en borde más difuso y los pinceles con mayor dureza los hace mucho más nítidos a los bordes. Entonces, este valor va a ser el que yo voy a utilizar para ir cambiando la manera de pintar el dibujo. Después, en esa barra de propiedades se encuentran modos de fusión aplicables al pincel, la posibilidad de pintar con mayor o menor transparencia y el flujo que va a incidir en la presión del pincel. A menor flujo, mayor van a ser la cantidad de veces que yo voy a tener que pasar el pincel para poder llegar a un 100% de pintura. Y si el flujo es mayor, con un solo trazado voy a generar una pintura 100% opaca. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Vuelvo a hacer otra capa, borro esta. Y para organizarme le voy a ir colocando nombres. Vamos a poner capucha a esta primer capa. Y vamos a pintar. Me acerco. Y comienzo la pintura. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pintar con opacidad al 100%.
Fíjense que si yo voy haciendo clics con el mouse, estamos hablando siempre de una técnica para utilizar con el mouse, no para usar con una tableta digitalizadora o otras herramientas, sino con el mouse. Si yo con el mouse voy haciendo clics por separados, lo que va a ir haciendo la herramienta es un punto. Pero si ese mismo movimiento yo lo hago apretando, por ejemplo, la tecla Shift, que es la que está arriba de Control, lo que va a hacer es generarme rectas. Entonces, entre este punto y este punto, lo que hace es unirlos. Empieza a generar rectas. Esta cuestión de poder generar rectas, por lo menos para mí, me da mucha precisión a la hora de poder hacer una pintura contenida en una forma determinada. Y también lo he notado en las clases que doy, que los alumnos adquieren mayor destreza cuando empiezan a utilizar el Shift que cuando no lo utilizan. Porque si no, de lo contrario, esto lo tendrían que hacer a pulso. Muchas veces por ahí el pulso puede ser que falle y no quede bien la pintura. En cambio, apretando Shift es como si estuviese usando un lazo poligonal, que es otra herramienta de Photoshop que sirve para recortar. Entonces, apretando Shift voy a ir generando la pintura. Así. Voy a hacerlo primero por los bordes y después por el centro. Si me equivoco, utilizo la herramienta que es la goma de borrar. En este momento está bastante grande, así que la vamos a achicar. Y ahí, por ejemplo, si yo me equivoco acá, borro y listo. Y sigo pintando. Entonces, cambio de herramienta, paso de la goma al pincel. Este paso de goma a pincel va a ser muy común cuando estén pintando. Van a estar en todo momento borrando y pintando. Entonces, lo que les sugiero es que utilicen el atajo. Por ejemplo, si aprieto la tecla B me lleva al pincel, y si aprieto la tecla E me lleva a la goma. Entonces, con B y E van a estar yendo y viniendo entre esas dos herramientas. Sigo pintando con Shift y por último relleno la parte que me queda. Y ahí ya tengo esa primera parte. Vamos a pintar esta parte de acá. Y ahí estamos. Lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a seguir pintando. Voy a pausar momentáneamente el video para retomar cuando esté todo pintado. Fíjense que ahí ya pinté todo este borde. Me faltaría pintar esta parte de acá y acá. Lo hice con la misma técnica que les comenté al principio. En este caso lo hago a pulso. Y acá también. Fíjense que con Shift si quieren acercar a la foto, recuerden que con Control más en PC van a poder acercarse, y con Control menos se van alejando. También es indispensable que utilicen la barra espaciadora, que lo que hace es activar la manito para que puedan desplazarse. De lo contrario, no van a poder desplazarse de manera horizontal y vertical. Nos queda esta parte de acá y de acá. Bueno,
ya tenemos la capucha pintada. Ahora, por ejemplo, tal vez queremos pintar, no sé, la boca o la cara. Vamos a pintar el rostro. Voy a cambiar el color. Elijo algo similar al color de piel, que podría llegar a ser ese. Y pinto. Pero acá donde viene lo nuevo. Para pintar el rostro, lo que voy a hacer es generarme una capa nueva. Y voy a ir separando por los colores. En la medida que yo vaya generando nuevos colores, voy a ir generando nuevas capas. Ya van a saber por qué. Entonces, pinto acá. Puedo pintar un poco acá también. Acá puedo bajar un poco la dureza. Para que no quede tan marcado el corte entre el cabello y la frente. Ya veremos cómo pintamos esa parte. Y acá también otro poquito. Acá los ojos, lo que voy a hacer es pintar en otra capa. Podría pintar los ojos de color blanco. Bien, y así sucesivamente. Ahora, fíjense lo que pasa si yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo profesional y un cliente o que sea la persona que me está pidiendo el trabajo me pide cambios y necesito hacer un cambio de color. ¿Cómo voy a hacer para cambiar el color de algo que ya está pintado? La herramienta que yo les sugiero que utilicen es la siguiente. Primero que nada, eligen la capa que ustedes quieren cambiar el color. Y posteriormente lo que hacemos es ir a imagen, ajuste, tono y saturación. Y acá van a poder controlar el tono de esa capa, la saturación. Si la saturación es 0, lo que va a quedar es gris. Y la luminosidad. Entonces, esto nos da la posibilidad de ir editando los colores. También les puede pasar que quieran volver a pintar, no sé, supongamos que una parte de esto que está acá no quedó pintada, ¿no? Y yo quiero volver a tomar una muestra, quiero volver a pintar con ese color, pero no sé cuál es el color con el cual pinté. ¿Cómo hago para detectar cuál es el color y volver a pintar en esa zona que no pinté? Si yo tengo activado el color blanco. Ahí les conviene utilizar la herramienta del cuentagotas. El cuentagotas sirve justamente para tomar una muestra del color. Fíjese que si pico acá, me lo cambio a este. Si pico acá, me lo cambio a este. Si hago clic acá, cambia a negro. Entonces, me sirve para tomar una muestra de ese color y después volver a pintar en esa zona del color que sea necesario. Entonces, básicamente, lo que recomiendo para pintar dibujos es colocar la capa de arriba en modo multiplicar y abajo van generando diferentes capas. Después, otra opción que sugiero es el tema de las sombras. Fíjense que este dibujo tiene algún sombreado. Hay dos técnicas ahí para hacer. Una es destructiva, es decir, que daña la capa, trabaja sobre la capa, y otra es un poco más editable, por así decirlo. Tiene más opciones de edición. La técnica destructiva parece algo negativo, destructiva, pero en realidad no es que sea negativa, es simplemente que es una técnica que afecta al original, pero no es que vaya a quedar mal. Simplemente vamos a tener menos opciones de edición. Pero bueno, la técnica destructiva consiste en usar la herramienta de sobreexposición o subexposición. Si ustedes van a sobreexponer, lo que van a hacer es aclarar la imagen. Y si van a subexponer, lo que van a hacer es oscurecer la capa o la imagen. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos darle un poco de sombra a este color, tenemos que utilizar subexponer. Pero hay una cuestión.
La barra de propiedades de esta herramienta tiene en particular algo que se llama rango. El rango se divide en tres aspectos. Podemos tocar el rango de las sombras, los medios tonos o las iluminaciones. Entonces, lo que vamos a hacer acá para este tipo de casos es tocar solamente los medios tonos. ¿Por qué los medios tonos? Porque los medios tonos son aquellos colores que no son ni tan aproximados al blanco ni tan aproximados al negro. El verde es un tono intermedio. Entonces, si elegimos medio tonos, vamos a poder corregir ese color. Si trabajan, por ejemplo, con un amarillo, como por ejemplo este que está acá, tal vez lo que convenga es elegir iluminaciones, porque es un color que se aproxima más a los colores luz, al blanco sería. Los colores que se aproximen más al blanco van a ser considerados como el rango de iluminaciones. Los que se acerquen más al negro van a ser considerados como sombras, y los que estén en un punto medio van a ser considerados medios tonos. Por ejemplo, el rostro yo podría definirlo como que es el rango de iluminaciones, y sobre eso voy a trabajar la sobreexposición o la subexposición. Acá pueden controlar la intensidad de la exposición. Vamos a probar a ver ahí. Iluminaciones. Hay un leve cambio en el color. Vamos a probar con otro, a ver. Sombras. Medios tonos. Medios tonos. Bueno, ahí me confundí. Este sería más un medio tono entonces. Fíjense que cuando paso medio tono, o sea, elijo el rango medio tono y paso la herramienta de sobreexposición, lo que empieza a hacer es generar un efecto de luz, o sea, de claridad sobre la imagen. Si bajo la intensidad de esto, la intensidad va a ser menor. Ahora puedo también subexponer este color. Por ejemplo, así. Lo mismo puedo hacer con este. Puedo subexponer un poco para darle un efecto más de sombreado. O puedo darle mayor iluminación con sobreexposición. El criterio de iluminación será el que ustedes definan. Depende mucho también desde dónde viene la luz. Y ahí lo que hice fue generar un poco de exposición y de sobreexposición sobre el dibujo. Podrían seguir pintando. Vamos a suponer que pintamos la boca de color rojo. Hice otra capa, la vamos a llamar boca. Y pintamos. Entonces acá, la otra técnica que les comentaba que no era tan instructiva es la siguiente. La otra técnica que yo conozco para sombras es que generemos una nueva capa y que pintemos de negro. ¿Sí? Y si queremos darle un poco de sombra a esto, lo que se puede hacer es control clic sobre la capa y va a cargar esa selección. Y posteriormente voy a la capa de la sombra del labio o de la boca y empiezo a pintar de negro. Voy a pintar con un poquito de transparencia. Entonces, por ejemplo, acá, si ustedes quieren hacer algún efecto de sombreado, la sombra está en una capa aparte y ustedes pueden definir cuánta intensidad le dan, cuánta opacidad, etcétera. Cosa que no van a poder hacer acá porque la sombra o el oscurecimiento ya está en la capa del rostro.
pero en este caso esta parte ustedes la pueden inactivar o desactivar. Una cosa que yo sugiero, por ejemplo, es que trabajen todo eso en un grupo, meter todo en un grupo, el tema de las sombras, y poder trabajar de manera separada. Bueno, después si queremos aplicar un fondo, por ejemplo, puede ser un degradado. Voy a desactivar todas estas capas. Acá venimos a la herramienta de degradado. Y acá van a encontrar varias opciones. Si hacen clic acá, aparecen estos predefinidos. Yo no me voy a detener tanto en explicar cómo editarlos. Eso prefiero hacerlo en otro tutorial. Simplemente les comento que acá tienen algunas opciones predefinidas que pueden utilizar. Y hacen un clic y arrastran el mouse y pueden definir el degradado, la dirección. También pueden definir si lo quieren radial, de ángulo, cilíndrico. Tienen varias opciones. El que yo utilicé es uno que era lineal. Lo voy a dejar ahí. Y a mí quedó el dibujo. Me faltó un poco el pelo, pero básicamente el ejemplo que quería mostrarles era ese. Espero que les sirva. Les viene muy bien para la gente que está más que nada en el tema de ilustraciones o dibujos, ¿sí? Pero igualmente el hecho de hacer un ejercicio como este los va a ayudar mucho a posteriormente poder recortar imágenes con máscaras rápidas y demás cosas. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Espero que les haya servido y nada. Sería bueno que lo apliquen en sus dibujos.